Amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Sigue pues avanzando poco a poco la situación en Las Bambas. Se ha dado una reunión ahora en Chumbivilcas. Hay que anotar, más adelante vamos a hablar del tema, pero hay que anotar que Chumbivilcas, pues, incluso Yavi es parte de Chumbivilcas en el Cusco. A veces no se está entendiendo y hay que volver a reiterar que Fuerabamba, Nueva Fuerabamba y la mina Las Bambas, en realidad, queda prácticamente a 130 kilómetros de este fundo Yavi, ¿no? Los problemas no se están dando, digamos, en el ajo, en la mina y alrededores, sino en un fundo donde se ha bloqueado pues estos 12 kilómetros de carretera de un corredor minero que, recordemos, va por Apurímac, Arequipa y Cusco, o mejor dicho, Apurímac, Cusco, Arequipa, y se prolonga por alrededor de 500 kilómetros, así que estamos hablando realmente de un tramo bastante, bastante amplio. ¿Ya tenemos a la ministra? En cualquier momento vamos a comunicarnos con la ministra Zulema Tomás, ministra de Salud, que está en el lugar, pero le damos la bienvenida aquí en Estudios al congresista de Acción Popular Edmundo del Águila. Congresista, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Ahora hemos escuchado a varios parlamentarios, comenzando por el presidente del Congreso, exigiendo, bueno, la restitución del principio de autoridad y exigiendo mano dura. ¿Qué nos dice usted? ¿Usted es de los halcones o las palomas cuando se refiere, pues, a la resolución de un conflicto como este? O del águila. O del águila, ¿verdad? O del águila. Buena respuesta. Mira, Enrique, creo que el diálogo ya se inició, lo cual es bueno, se ha reiniciado el diálogo, lo cual es bueno, y se ha colocado plazos, lo cual es mejor aún. Eso va a permitir al gobierno, al Estado... 9 de abril, ¿no? Sí, 9 de abril, una fecha muy importante además. Uh-huh. Eso va a permitir al gobierno y al poder planificar bien cuál va a ser la estrategia, en el buen sentido, de acercamiento hacia la comunidad. No se olvide que la comunidad se ha visto defraudada, defraudada porque hay ciertos indicios que indican que podría ser así, pero sobre todo creo yo por la incidencia, ¿no?, de estos malos elementos, de estos malos abogados, que leyendo ahí una revista parece que tienen antecedentes de, uh-huh, de querer lucrar, ¿no?, con la expectativa de ciertos comuneros, sino la primera vez. Han recorrido vez un montón de por comunidades, sí, con juicios y, no, y unos especialistas. Y con ganancias sumamente lucrativas, uh-huh, porque creo que el porcentaje que cobraban era el 40% de todos los beneficios, y creo que sumado en dos, tres minas llegan a más de 60 millones, uh-huh, o sea, a eso le sacas el 40%. Han tenido problemas con la mina Ares de Ayacucho, sí, ¿no? Con la misma mina, con las mismas Bambas, ¿no? Ahí hay un tema interesante, porque efectivamente uno dice, bueno, ¿cómo se ha defraudado a la comunidad? ¿Qué es lo que evidentemente la comunidad está reclamando? Pero cuando uno observa realmente este largo del corredor minero, las posibilidades para unos Chávez Otelo son infinitas. Es decir, puedes ir a tocarle la puerta a cualquier comunidad y te ensartaste, porque en cualquier momento puedes tú bloquear. Por supuesto que y, sí. Y está acá, en el caso de Las Bambas, estamos hablando de cobre que sale hacia Matarani, ¿no? Uh-huh. Hacia el puerto de Matarani, uh-huh, en Arequipa. Ya sabemos un poco la historia del corredor minero que no fue y demás. Pero en realidad ese cargamento lo puedes detener en cualquier momento. En cualquier punto del tramo. Bueno, es decir, el recorrido de Apurímac a Matarani, Arequipa, es largo. Exacto. Efectivamente, en cualquier momento puedes detenerlo y puedes, creo yo, con este precedente, generar una situación parecida, uh-huh, y poder reclamar y poder poner en jaque al Estado como hoy en día. Pero está. ¿Tiene razón en reclamar la comunidad por esta situación? Digamos que es un fondo que la minera le había dado. Está el tema de si la... Porque en realidad aquí hay que decirlo, ¿no? Uno pensaba que en un principio que estaban reclamando sobre todo por el tema, pues, de que levanta mucho polvo, porque recordemos que el mineroducto iba a llevar todo esto, sí, ¿no? Al menos por la mayoría del tramo, y esto no se dio por la venta de la mina anterior ¿no? Pero en realidad no están reclamando por eso, están reclamando por un pago adicional, en este caso de 32 millones de dólares. Cuando hay ese tipo de reclamos nunca hay una causa, sino hay un pretexto. Y el pretexto es ese, ¿no? El polvo que levanta, la cercanía y el ruido que puede generar a ciertas comunidades que en realidad al haber un replanteamiento territorial no es tanto así. Pero bueno, finalmente creo yo que eso se puede arreglar de muchas maneras. También hay deficiencias por parte del Estado. Un asfaltado para una mina que produce tanto en un recorrido, es cierto, de algo de kilómetros, indudablemente que no es un gasto, se convierte en una inversión, y hubiera podido sí quitarle un pretexto más a esos... Exacto, señores, exacto. ¿No? Exacto, a esos, exacto. Para evitar todo este tema. Lo cierto es que hoy en día, ¿no?, hemos retrocedido en... No hubo mineroducto, no hubo asfaltado, ¿no?, y bueno. Claro, entonces, si no hubo mineroducto, que entiendo por el tema del contrato, por el cambio, sí, de propietario no se pudo, yo creo que lo correcto hubiera sido asfaltar, y hubo tiempo.
Había tiempo para hacerlo, hay los recursos, el problema es que quizás no hubo la voluntad y hoy en día esa falta de voluntad se está pagando. Lo cierto es que políticamente todo esto afecta, no únicamente por la incertidumbre económica que genera en el país, sino no nos olvides que estamos a puertas de un voto de confianza a un nuevo gabinete. Y este gabinete ha tenido que comprarse el pleito del gabinete anterior, de la gestión anterior. Entonces ya llega con una bomba de tiempo programada, yo estoy seguro que no ha sido de manera premeditada ni consciente, pero lo cierto es que tiene un problema que hay que responder y arreglar. Y eso es. Hoy escuchaba a unos congresistas que decían que por qué no el primer ministro debería estar allá. Yo creo que no, está bien que estén los ministros. Es un tema, creo yo, de estrategia y negociación. Si mandamos al primer ministro y no hay una solución, ¿quién tendría que ir? No, anteayer estaban pidiendo al presidente de la República. No, tendría que ir está pidiendo, no, yo creo que hay que ir quemando etapas inteligentes. El propio presidente de la República estuvo ahí como ministro. Sí. Y yo entiendo que en ese momento se le pagan a otras cuatro comunidades. Efectivamente. ¿No? Hay una negociación donde Martín Vizcarra patrocina, impulsa, digamos, un programa de mejoras, de desarrollo para estas otras cuatro comunidades que entiendo, me imagino, no son tan favorecidas como los de Fuerabamba, ¿no? Que son pues los que estaban en el asentamiento. Pero igual se supone que se llega a una tasación por la vía y en este caso son 32 millones de soles que se les paga, de las cuales una bonita tajada se la llevaron los Chávez Otelo. Entonces, claro, uno dice, seguir en este plan, al final no vas a terminar en nada porque siempre vas a tener el riesgo de volver a caer en una situación como esta. ¿Cómo parar entonces? A eso iba, ¿no? La negociación, el diálogo creo que es algo imperativo hoy en día. Pero es cierto, eso tiene un límite. Y ahí viene donde acaba el diálogo, donde empieza la ley, ¿no? Donde empiezan las cosas objetivas, donde empieza la normatividad. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es agotar todas esas instancias. Yo creo que tiene que haber un entendimiento. Porque es muy fácil también, congresista, decir, se tiene que recuperar el principio de autoridad, pero al día siguiente tienes un muerto o dos, como ya lo y vamos tres, a ver cuál es el impacto, como ya no lo vieron solamente tres, humano, sino político. Y ya lo vieron tres hace unos años. Y no solamente eso, la Bamba, independientemente de lo que representa el 1% del porcentaje PBI, es algo muy importante, porque es quizás una explotación minera que se da después de mucho tiempo y que va a servir como marco o como primer eslabón para muchas otras que están esperando. Entonces, el éxito de La Bamba va a ser el éxito de otras más que están a la espera. Nos quedamos con esas palabras. En un minuto regresamos con usted, congresista. Congresista del Águila, entonces todavía tenemos un tiempito antes de ir a la pausa. Lo que estamos escuchando acá es, por un lado, alentador y por otro lado, también preocupante, en el sentido que, no hay todavía diálogo como tal con Fuerabamba. Yo entiendo que los que protestan en Yaviyavi vienen de Fuerabamba, es decir, no viven en Yaviyavi, porque otra vez, recordemos, efectivamente Yaviyavi pertenece a Chumbivilca, Cusco, y aquí estamos hablando de Apurímac, a 130 kilómetros de distancia. Entonces, claro, lo que ocurre en estas situaciones también es que se forma una especie de río revuelto de protestas, claro, porque hay demandas contenidas, y habría que entender también, me parece importante, cómo se han ido beneficiando las distintas comunidades, porque una cosa es estar encima del asentamiento, como ha pasado con Fuerabamba, ¿no? Que ha recibido muchos beneficios, y otra cosa seguramente es estar en Chumbivilca, ¿no? Como parte del corredor. Para ella habla de Chumbivilca como provincia, ¿no? Sí. No ha especificado bien precisamente qué parte de la provincia es la que hoy en día está levantando su reclamo. Pero lo que es cierto y lo que es bueno saber también, que se han repartido en regalías 700 millones en los últimos tres años, que básicamente están dirigidas a las 48 alcaldías distritales que están alrededor, ¿no? Digamos, del punto central, ¿no? Y a dos universidades. Entonces, creo yo que, bueno, todo este diálogo va a permitir hacer un balance de qué es lo que se ha avanzado hasta ahora y cuáles son los temas pendientes. Yo espero nomás que en los temas pendientes no ocurra lo que dice su Enrique, que a río revuelto no cualquiera puede ser finalmente el beneficiado, o abres una puerta y alguien que no estaba considerado dentro de la línea pueda meterse por esa puerta. Porque estoy viendo acá que hay un exalcalde de Chalhuahuacho, ¿no? En Apurímac, que es la zona caliente, el señor Odilón Huanaco Condori, que ha desviado fondos por 10 millones de soles, ¿no? También han incautado edificio de exgerente municipal, esto fue hace un tiempo, y luego también se le dio 12 meses de prisión preventiva para el alcalde de Chalhuahuacho, ¿no? Entonces, también lo que ves es que tú no sabes muy bien cómo se están repartiendo esos recursos, o se están repartiendo, cómo están llegando. No, y sobre todo no se están ejecutando, ¿verdad? Hay un estudio en el cual dice, de esos 700 millones, lógicamente lo que le corresponde a las 48 municipalidades, no se ha ejecutado al 100%, o sea, hay dinero ahí todavía que está por ejecutar. Entonces, esto, yo espero que al 9 de abril el gobierno central pueda recapitular y acopiar
toda la información para presentarla a la comunidad. Y yo creo que llegando a un buen entendimiento, explicando lo que es lo que se ha hecho y qué es lo pendiente que queda hacer de manera justa, se pueda llegar finalmente a una solución de esto. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Muy complejo. Muy complejo. O sea, es fácil decir, ah, el Estado ha fallado y no sé qué, pero cuando te metes también en todas estas dinámicas de poder regional y el tema del intercambio mismo con la minera, es realmente... Y lo digo, mira, Enrique, con experiencia. Difícil, ¿eh? Con experiencia, porque a mí me tocó negociar el tema de la burla de los docentes, que estuvimos varias semanas ahí involucrados. Y no es una negociación de una hora, son negociaciones que duran 10 horas seguidas o 2 horas seguidas, inclusive de madrugada. Y indudablemente que uno puede coger la atención, la voluntad y, digamos, la opinión a favor de todos. Pero basta que uno diga lo contrario para que vuelva a foja cero. La próxima semana es recaliente en el Congreso. Se va, como lo conversamos fuera de cámaras, el tema de la inmunidad parlamentaria. Se va a decidir el futuro de Johnny Lescano. Se va a recibir al premier del Solar. Está todo el tema de reformas sobre la mesa. Y nosotros vamos a ir una pausa para regresar a discutir todas estas materias con Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular. Ya volvemos. Como comentábamos, son días, ¿no?, que tienen una... Oye, estamos esta vez en la famosa semana de representación, pero la próxima semana va a ser bastante intensa. Y bueno, lo primero, congresista del Águila, por ese lado, es... ¿Sirve la semana de representación? Sí, sí sirve. Porque el señor Salaverry dijo hace poco... Oye, no dijo que no sirva, pero dijo, oye, no podemos parando una vez pues al mes el trabajo netamente parlamentario por todo este tema. Yo te doy la solución. Primero... La función o el desempeño, un cargo, no es bueno o malo de per se, sino las personas hacen que ese cargo sea bueno, esa función, esa responsabilidad, sin duda, sea buena o mala. Uh-huh. Aquellos que trabajamos, es bueno. Él dice que hay mucha carga, perfecto. ¿Por qué no hacemos los plenos los días miércoles en la tarde y los días jueves todo el día? En comisión, el trabajo creo yo que avanza de manera constante y permanente. Prueba de ello es que hay muchos proyectos que están a la espera de debatirse en el pleno. Uh-huh. O sea, hay muchos proyectos que están a la espera de debatirse en el pleno. Y para poder, digamos... Es muy poco un pleno a la semana. Sí. Porque hay semanas que son relativamente tranquilas. Pero entonces un pleno... Antes, yo me acuerdo, en los años 80, se sesionaba todas las tardes. ¿Verdad? Pues no, uno dice, ¿por qué el pleno tiene que ser una vez? Solamente el jueves, entonces que sea el miércoles en la tarde, los miércoles en la tarde serían cuatro miércoles, lo cual harían de 2 días más, o sea, inclusive tendríamos un pleno más que habiendo semana de representación. Pero no se puede quitar la semana de representación porque hay congresistas que sí trabajamos, hay otros que se van a provincias y que necesitan esos días para recorrer todo su espacio. ¿Usted qué hace en su semana de representación? Bueno, usted es congresista por Lima. Sí, por Lima. Yo sale a Lima provincias. En una oportunidad salí a Arequipa, fui a visitar unos colegios, pero después todas mis representaciones son en Lima, ¿no? Uh-huh. Mañana, por ejemplo, tengo un encuentro con los alcaldes elegidos ahora último y con Proinversión toda la mañana, ¿no? Uh-huh. Para que Proinversión pueda hacerle traslado de información a estos nuevos alcaldes y para que usen esa información como una herramienta más de inversión. Y así va variando día a día. El día lunes estuve, por ejemplo, visitando las obras de la Vía Olímpica y el complejo deportivo en Vía El Salvador. Uh-huh. Y el día de hoy estuve reunido con unos dirigentes de Viña Alta y en La Molina por un tema de titulación. Entonces son ocasiones que van, días que van variando y cada quien planifica de acuerdo al perfil, no a la comisión o donde esté involucrado. Lo otro que señala Salaverry es que hay demasiados pues empleados en el Congreso, más de 4.000 empleados, que es no solamente demasiados, sino en muchos casos no lo profesionales que uno desearía, con el tema de los nombramientos y que se convierta en una suerte de botín político. Sí, y que sí, esa bolsa se va agrandando y no tienes, primero tienes demasiados y segundo no tienes los que deberías tener en términos profesionales. Sí, eso es cierto, y él tiene la posibilidad de hacerlo cambiar y lleva varios meses, yo creo que puede hacerlo en todo caso. Cuénteme sobre las reformas políticas. En los últimos días vimos la presentación de este informe, que claro, contiene sobre todo, tiene cambios que me parecen muy interesantes, en fin, habrá que discutirlos, pero el tema de la bicameralidad es lo que se discute más. Entonces se dice, el presidente ya dijo, y el presidente lo declaró el fin de semana, está en evaluación el tema de la bicameralidad. Y hay quienes señalan, oye, ya lo mandaste al referéndum, ya hiciste que la gente vote que no, ¿no? Y el presidente dice, claro, pero yo dije que voten que no porque me querían contrabandear en el Congreso. Entonces, no es un rechazo a la figura de la bicameralidad. E incluso la famosa ley de participación ciudadana te bloquea 2 años, pero solamente, según lo que me dice Fernando Tuesta, solamente cuando el referéndum es de, ¿cómo se llama?, convocatoria popular.
esto ha sido una iniciativa presidencial. Entonces, ¿es posible hacer las reformas comenzando por la bicameralidad? Porque parece ser la madre del cordero, todo el resto se desprende de ella. Lo último no lo tenía claro, pero en todo caso es fácil, ¿no? Se presenta un proyecto, creo que es el artículo número 40, ¿no? De la ley de participación ciudadana, en la cual se eroga esa ley y automáticamente creo yo que se podría ya trabajar en función a la solicitud de la bicameralidad. No, esa es otra alternativa. No, para no entrar a interpretaciones, creo yo, que podrían sesgarse para un lado o para otro. Nosotros como bancada hemos presentado 3 proyectos de bicameralidad. Entonces nosotros creemos en la bicameralidad. No creemos que la solución a muchos de los temas y de los problemas que tiene el Congreso para evitar esas famosas votaciones o esas segundas votaciones que lo hacen casi de manera inmediata y muchas veces forzada o en contra de la voluntad de alguna minoría. Entonces la bicameralidad te va a permitir todo eso, darle solución a proyectos sensibles, cambiar y darle una figura señorial al Congreso con gente muy experimentada que va a servir de especie de termómetro. Son como adultos, pues, ¿no? Sí. O sea, es como una cámara de adultos. Si los chicos ven que se están portando hasta las patas y ven que el otro lado hay adultos, estoy hablando de manera figurativa, ¿no? Probablemente la situación más o menos también va a... La bicameralidad es como un domingo en el cual se reúne la familia y está el abuelo o el padre, que siempre pone la calma o con indicaciones basadas en la experiencia, ¿no? Organiza la buena tarea o función, en este caso, de los hijos o de los nietos. Hablando de calma, Mauricio Mulder acaba de enviarle una carta a Daniel Salaverry. A ver, dice, no, está ahí un debate nacional en torno a la denominada semana de representación. Bueno, él repasa un proyecto que él tenía, ¿no? Y mientras ello sucede, una nueva semana de representación está en curso, ¿no? Y en tal sentido fueron cualesquiera las actividades que suponga, me parece inapropiado cobrar el concepto remunerativo adscrito esa semana. Le pido, por tanto, que ordene que no se me pague la asignación de semana de representación de aquí en adelante. Eso es bueno. Mauricio Mulder renuncia, pues, a la asignación por semana de representación. Pero es muy sencillo. Si él no hace semana de representación, no tiene por qué cobrar. Yo no cobré en junio del año pasado porque no hice semana de representación, porque salí de viaje sin goces de haber. Entonces usted cobra cuando trabaja. En dos meses no he cobrado, en junio, que no estuve, salí de viaje, y en septiembre del año pasado, que no hubo semana de representación. Son las 2 veces donde yo no he cobrado, ¿no? Bueno, si el señor Mulder no hace semana de representación, no tiene por qué enviar la carta, simplemente no recoge el cheque y tampoco se lo van a emitir, creo yo. La presentación del gabinete del Solar, ¿qué se espera? Ahora, como estábamos hablando, pues la agenda cambia, ¿no? Evidentemente ha estallado este tema de las Bambas y va a haber un reclamo muy grande, ¿no? Seguramente por plantear las líneas de lo que va a ser lo que estábamos conversando hace algunos minutos, la recuperación del principio de autoridad, ¿no? El cumplimiento de la ley, el sistema probablemente de resolución de conflictos. ¿Qué se espera de la presentación de Del Solar? Bueno, el tema central hoy en día es la Bamba, es el tema mediático, es el tema que no únicamente, como lo dije, es un tema social, sino también es un tema bastante económico. Ya salió el presidente del BCR a decir, caramba, que la solución tiene que ser casi inmediata, ¿no? Porque está afectando la economía. Pero también hay otros temas, ¿no? Que hemos olvidado el tema de la reconstrucción, el tema del fenómeno del Niño. No hemos terminado de reconstruir o prevenir, ¿no? Y apareció un nuevo fenómeno en el cual ha generado nuevos daños. Yo creo que lo que el primer ministro debe hacer, aparte de informar cuál va a ser su plan de trabajo, el cual creo yo que debe ser complementado por los aportes que pueda recibir de las distintas bancadas, lo que debe hacer es poner una línea, es decir, ¿cómo recibo yo el gabinete? ¿Bajo qué circunstancias y bajo qué indicadores? Para ir en adelante el poder trabajar y al final de su jornada poder ser juzgado, porque él creo yo que tampoco quiere cargar con el pasivo de su antecesor. Entonces eso es muy importante, y por lo demás creo yo que él tiene la buena voluntad, que yo no lo vi o no lo percibí en gestiones anteriores, de iniciar un diálogo, y no solamente un diálogo por cumplir, sino un diálogo fructífero, porque lo que está haciendo es bajándole un poco las revoluciones al presidente y haciéndole entender que lo mejor para todo lo que está pasando en el país es tener una política armónica, es decir, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, trabajar coordinadamente. ¿El confrontador es el presidente, me dice usted? Yo creo que sí. Algunas veces sí, ahora último. Pero está devolviendo el vuelto, pues. O sea, el vuelto está siendo bastante grande, ¿no? Pero sí, el vuelto al Congreso, ¿no? Claro, pero en política pues no debería existir resentimientos, sino solamente sentimientos. Y lamentablemente el presidente hoy en día a veces se confunde. Yo entiendo que él a veces tener un Congreso, como a veces se porta el Congreso, no de manera adecuada y muchas veces lento o paquidermo,
de fastidiar a una persona que está acostumbrada a ser ejecutiva. El que no era lento ni para Guillermo con los dedos del chat era su copartidario Johnny Lescano, cuya situación también se va, es decir, a dedos rápidos en términos del chat. Y su situación se define la próxima semana con respecto al levantamiento de inmunidad. Él ha dicho, perdón, de suspensión de los 120. me estoy quinceando con el señor Mamani y demás. Los 120 días, y él dice que, bueno, si lo sancionan, pues será una condecoración de, ¿no?, un castigo que le dé, como él dice, del aprofujimorismo. ¿Cuál es su opinión con respecto a la penosa situación de Johnny Lescano? Nosotros como partido, y no únicamente como bancada, sino como partido, nos hemos pronunciado, sacamos un comunicado del Comité Político, que es la instancia máxima del partido, lo dijo, ¿no? Queremos una investigación justa, objetiva y célere. Finalmente eso ya se dio. Ya le han, al señor Lescano, la Comisión de Ética creyó conveniente que tenga que recibir 120 días. O sea, ha sido justa y objetiva la investigación por ese lado. Bueno, yo creo que dentro de lo que hemos visto parece ser así. Lo único que al final no lo dejaron nomás argumentar, pero en todo caso tiene el día miércoles el hemiciclo para poder hacer su descargo. Uh-huh. Pero el Lescano ha dicho, pues, que esto no tenía nada fuera de lo común. ¿Para usted sí? ¿En qué sentido? El contenido de los chats, la justificación por la cual se le estaría él suspendiendo 120 días. Fíjese, es un chat que se presta a muchas interpretaciones, es un chat de adultos. Creo yo que finalmente él ha podido hacer su recargo en ética, parece que no lo hizo de la manera correcta, adecuada, o en todo caso los argumentos que usó para justificar esa escritura no fueron los correctos. Uh-huh. No, yo creo que de repente... Pero es bien difícil creer esto, que yo dejé mi teléfono... Por eso, los argumentos que usó para justificar, digamos, no fueron lo más indicado lo más creíbles. Uh-huh. Entonces todo eso ha generado un malestar al interior de la comisión. ¿Usted que lo conoce, cómo es él? O sea, ¿se le puede haber pasado la mano? Fíjese, yo conozco a Johnny Lescano, al congresista y al amigo, pero no al ser humano. Yo creo que finalmente no, es una situación que probablemente le puede haber pasado. Y le va a pasar factura también. Políticamente le va a pasar factura de todas maneras. Sí, yo no sé si será un reembolso o una deuda que pagar, pero sí la factura se le va a pasar. Ojo que yo he estado con Johnny después de eso y hay mucha gente que se solidariza con él. ¿Por qué? Porque por el tema del aprofujimorismo o la típica de decir, le dieron pie. O sea, yo hasta ahora no he visto que le hayan dado mucho pie, simplemente he percibido eso, no he entrado al detalle, pero en todo caso parte de los argumentos puede decir lo que tú has mencionado. Uh-huh. Gracias, Edmundo Águila, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, regresamos con Ah, no, ya nos vamos, perdón, no estoy un poquito... No, nos vamos temprano, nos vamos a la hora. Lucho Trizano está feliz, sigan ustedes con los deportes, si siguen la señal abierta, si no, en las señales de TV Perú. Nos reencontramos mañana. Adiós.